Ha llegado un refuerzo americanista que era objeto de deseo para las Águilas. Ay, sí, la verdad es que me tenían tan preocupada. No, yo creo que estoy emocionada por las chicas que vas a presentar en el fútbol, que son aguerridas y muy buenas. Más adelante, porque son de las que de verdad se ponen la camiseta, sí, que les gusta jugar, que esperaban una oportunidad en el fútbol profesional y que ahora con selección están brillando. Así es, pero tú goza, goza tus refuerzos en el América, ándale. Bueno, si hablamos de brillo, entonces tenemos a Julián Quiñones, que era objeto de deseo de la afición desde hace varios torneos. Fue de los pilares que tuvo el Atlas para conseguir tantos logros, para ser parte de este ciclo vital del Atlas, pero se ha despedido, no jugó la jornada 1 con los rojinegros, sí se despidió de la afición y llega ya oficialmente después de pruebas físicas y de firmar el contrato. Es presentado con esta que será la playera número 33. Julián Quiñones podría debutar contra Querétaro en la jornada número 2. Ahí está el colombiano, firma por 4 años y sí lo estaba buscando la directiva, independientemente de quién fuese el director técnico, pero era parte de los jugadores que obsesionaban para tener ya un lugar con las Águilas. Imagínenselo con Henry Martin, con Sendejas, para tener un tridente de miedo que le hace mucha falta a la América, porque a pesar de las grandes figuras, de los seleccionados y de toda la infraestructura que tiene, pues les ganó los Bravos de Juárez. Así que tienen que reforzarse. Es apenas el segundo de esta campaña. Kevin Álvarez el primero, pero con esto levanta muchas expectativas.